La aplicación implementada y la solicitud de la internación a vehículos con placas venezolanas funcionó en Arauca. Las colas fueron muy cortas y la gasolina alcanzó para todos. Desde las 6 de la mañana de hoy se dio inicio a la venta de gasolina en todas las estaciones de combustible del municipio de Arauca. El vocero de los propietarios de estaciones de servicio explicó que se ha presentado más orden con las medidas tomadas. Este software ha funcionado muy bien, además de las otras medidas que tomó, como es que los carros no, que tanquearon la jornada pasada, no tanquearan en esta, y con las restricciones a las motos con lo de la internación. Todo esto unido a, se ha visto una reducción en las colas de tanqueo de combustible. Ricardo Álvarez, propietario de una de las estaciones de servicio, manifestó que el desorden a veces lo realizaban los propietarios de motocicleta venezolana. El desorden sí en las motos de placas venezolanas y sumado a esto, la gente que quería retanquear, ¿no? Con el sistema se detecta a esta gente y los funcionarios de la alcaldía inmediatamente lo sacan de la cola para que esto no ocasione caos los que ya han tanqueado, ¿no? Con la aplicación que se está implementando a través de una aplicación en el teléfono celular donde se está verificando qué placa ha tanqueado. Eso lo manejan a través de una aplicación y es por el celular, los funcionarios lo cargan en el celular y pasa la información de a qué horas y en qué estación fue que tanqueó la persona. También dio a conocer que el decreto de la Alcaldía de Arauca aumentó el cupo para los vehículos de servicios públicos en Arauca. Se aumentó a 60.000 pesos, también es de aclarar que el combustible aumentó en las estaciones de 3.050, que fue la jornada pasada, a 5.500 en esta jornada. Esta medida implementada, donde se está conectando a través de una plataforma, se ha disminuido las colas en las diferentes estaciones. Bueno, creería que se va a ver reflejado en una disminución de las colas y un combustible para la gran mayoría de los habitantes del municipio de Arauca. A las estaciones de combustible del municipio de Arauca se les aumentó a 5.000 galones de gasolina a cada una.